Esta es la sede parroquial que hace instante fue allanada por la justicia en el marco de la investigación por el supuesto abuso sexual en el que está imputado el sacerdote Julián Ruiz en la capilla de Pampa de los Guanacos. La justicia pudo recolectar algunos elementos que pueden servir en la causa e incluso quedó secuestrado el automóvil rojo en el que se había perpetrado el abuso. Se ha estado llevando a cabo el allanamiento ordenado por su señoría a los fines de buscar algún elemento que tenga que ver con la causa. Y bueno, ya se han recogido algunas cosas y eso se va a mandar a tribunales para que se hagan las pericias ya. ¿Qué elementos son, doctor? CD, pendrive, boletas de teléfono y bueno, y otros elementos más que lo van a llevar para pericias ya. ¿El automóvil rojo que se hablaba también está siendo secuestrado? Sí, el que estaba recién ahí. O sea, bueno, ahí se ha encontrado CD también, pendrive. Y una boleta de teléfono también. Lo que sí, bueno, no se ha encontrado alguna computadora personal que está el cargador ahí, así que bueno, eso se lo va a tratar de definir ahora, que la tiene una sobrina de él, así que bueno, ella va a ser entrega voluntaria de la máquina y bueno, también se va a llevar pericia eso. No se sabe todavía si los elementos secuestrados van a corresponder a la causa o van a... O sea, todos los elementos que han sido secuestrados han sido determinados para los fines de que tienen que ver relacionados con el hecho. O sea, y bueno, de ahí se va a relacionar y de acuerdo a la pericia que se haga, bueno, se va a determinar de acuerdo a los cruces que hagan telefónico, a lo que seguramente van a investigar lo que tiene el CD, lo que tiene el pendrive. Y bueno, de ahí se van a ir descartando las pruebas y lo que tengan que ver con la causa se va a quedar, digamos, a cargo del juzgado. Hay una denuncia de un joven y bueno, se ha llegado a determinar de que, bueno, o sea, en realidad no es, o sea, lo que se hace es una medida preventiva, una cautelar personal de él, digamos, a modo de que se lo alojen en el lugar hasta que se tomen declaraciones de actos. Él no es culpable todavía, ¿entiendes? Así que, bueno, la causa sigue, se está tramitando, se está investigando. Después de este trámite judicial del allanamiento, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, ya termina esto, después su señoría va a evaluar y seguramente se van a hacer otras investigaciones ya relacionadas con la persona que está imputada. Que sea todo lo que tenga que hacer, pericias con él, pericias psicológicas y otro tipo de exámenes. ¿Se sabe el menor de edad cuándo puede ser, cuándo puede prestar declaración testimonial o algo? Bueno, eso la semana que viene, seguramente ya se va a hacer toda la instrucción judicial, hasta ahora lo que tenemos, toda la instrucción prevencional que ha venido de la seccional 22. Y bueno, ya la otra semana ya vamos a empezar con la instrucción judicial, con todos los llamamientos, con todas las ratificaciones de denuncia, los testimoniales que sean necesarios, en fin, todo lo que tenga que ver con la causa. ¿La iglesia ha colaborado? Sí, ha colaborado la iglesia, ha venido un padre mandado por el obispo a los fines de que también tome conocimiento y bueno, y controle también todo lo que es el allanamiento.